Localicemos a Chen Lin y salgamos de aquí. ¡Vamos, vamos! Solo te pido que termines lo que empezaste, DeWitt. No querrás defraudar a los demás candidatos. Nuestro primer candidato es un veterano de Pekín. ¿Y qué es lo que se dice de los viejos soldados? Francamente, yo apostaría por ti. Es una especie de veterano con los explosivos. El único tipo que conozco que no ha... ¡Ahí! ...una extremidad manejándolos. ¡Sí! ¡Menudo!
piensas, ¿eh? A ese trabajo tuyo, Fink. ¡Vamos, vamos! Sé lo de tu trabajito para Fitzroy. ¿De verdad prefieres su oferta a la mía? ¿Sabes cuánta gente mataría por ser jefe de seguridad de Fink? Eres un hueso duro de roer, DeWitt. ¡Duro de roer! Pero te prometo una cosa. Conseguiré lo que quiero. Creo que por aquí se baja. Te tomé por un necio, querido hermano. Cuando me dijiste que oías una música maravillosa procedente de agujeros en el aire, cuestioné tu integridad mental. Pero no solo has hecho fortuna con estos chismes, también me has abierto camino a mí. Vamos, Franny. Eres una mujer moderna. Y estamos en 1912. Sí, y ni siquiera en 2012 me va a interesar a alguien como tú.
Washington. ¡Tras él! ¡He encontrado munición! ¡Ah! Celda número 9. ¿Crees poder forzarla? Echaré un vistazo. Solía trabajar para gente como Fink. ¿De veras? Estaba con los Pinkerton. Nos llamaban cuando los obreros se agitaban. ¿Para qué? Pues demostrarles que declararse en huelga era una locura. ¿Hacías daño a la gente? He de reconocer algo. A veces hace mucha falta alguien como Fitzroy. ¿Por qué? Por la gente como yo. Todo listo. Mi fe es un arma. ¡Es inútil! El libro para la relojería. Dinos lo que sepas de Fitzroy, maldito amarillo. Sabemos que puedes oírnos. ¿Quieres decir algo? ¿O quieres que te traigamos a la señora Lynn para que te haga compañía? Échale un cubo de agua helada. Todavía nos quedan 3 más esta noche. ¿Qué es ese olor? Aquí abajo no hay retretes. Los tratan como animales. No tiene nada malo. ¡Stop! Grabar al negro más que al blanco, ¿no es acaso cruel? Prohibir el mestizaje, ¿no es acaso cruel? Dar el voto al blanco, pero negárselo al negro. Debería haber hecho a alguien para merecer que lo entierren en un sitio así. Fink no necesita muchos motivos. Pues no. Es cierto. ¿Expulsar a tus hijos de un jardín perfecto? ¿O ahogar a tu rebaño en un mar de lluvia? La crueldad puede ser instructiva y... ¿qué es Columbia sino la escuela del Señor? Es Slate. Parece... tenías razón. Perdonarle no fue un favor. ¿Quieres guardarte esto? Está.
Está cerrado. Déjame ver. Listo. Ayúdame con esta cerradura. No me llevarás. ¿Es esta, no es así? Sí, la número 9. ¡Listo! ¡DeWitt! ¡Eres un león! Pero no puedes culparme por cuidar de mis propios intereses, ¿no? Sé que ya has tratado con Fitzroy, pero creo que verás que tus asuntos con ella ya se han acabado. Los leones van con otros leones, DeWitt. ¡No con hienas! Demasiado tarde. ¡Maldita sea! A esto se refería antes. Ahora habrá que buscar a otro que nos haga esas armas. No. La muerte es la muerte, Elizabeth. La muerte es la muerte. ¿Qué diablos sabéis? Yo veo cara. Pero yo veo cruz. Todo es cuestión de perspectiva. ¿Por qué nos seguís? ¿Quién os envía? ¿Comstock? ¿Qué queréis de...? ¿Y qué ves aquí, desde este ángulo? Muerto. Escuchad. ¿Y ese ángulo? Vivo. Booker. Chen Lin. El cuerpo no está. Nunca estuvo aquí. Es otra Columbia. Una Columbia distinta. La misma moneda. Distinta perspectiva. Cara. Cruz. Muerto. Vivo. Tenemos que pasar a esta otra Columbia. Pero... ¿cómo? Es como montar en bicicleta. Nunca se olvida. Solo hace falta valor para subir a bordo. Si nos metemos en este desgarro, creo que no podremos volver. ¿Seguro que estás listo? Puedo abrir ese desgarro cuando quieras. Posesión entrega a amantes inflamados.
Toma, dinero. Cógelo, DeWitt. Gracias. Estoy viendo una ganzúa allí. Perfecto. Es este. Ponlo a medianoche. Vaya, que me... Vine a Columbia porque creía en Dios y creía en el honor. Pero Slade me ha enseñado que no es digno de Dios excluir a nuestros hermanos de la familia del hombre. Y no hay honor en defender a aquellos ajenos a lo que esa palabra significa. Puede que en Thinkton haya alguien que se merezca más mis servicios. ¿Ya listo? Vale, ábrelo. Mira, no hay sangre. Ni cuerpo. Esto es otro mundo, Booker. Otra Columbia. Algo me dice que un armero muerto no será lo único que habrá cambiado.
¡Vamos, maldito montón de estiércol! ¡Háblame de Daisy! ¿Soltarlo? ¿Qué? Scofield dice que lo soltemos. Han confiscado sus herramientas. Así tendrá que mantenerse limpio, supongo. ¿Por qué? ¿Es que vas a escribir un artículo? La mujer del chino tiene amigos importantes. Vamos, necesitamos la celda. No entiendo cómo es que Chen Lin está vivo. Estamos en un mundo donde nunca fue asesinado. En algún lugar descubriremos por qué, supongo. Dudo que puedas cambiar algo así y que todo lo demás se mantenga exactamente igual. ¿Los maté? ¿Estaban muertos? En este mundo no. Booker, fíjate, les sangra a todos la nariz. ¡Un enfermo! ¡Un enfermo! ¿Por qué es eso? Odio a uno de mí. ¿A quién odio? No sé distinguir a cuál. Hay dos aquí. ¿Quién es el yo? ¿Quién odia a quién? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que les pasa? Lo recuerdan. ¿Qué recuerdan? Están muertos. ¡Eso es algo extraño! ¡Como gente de seguridad! ¡Supongo que querrás averiguar cómo se han colado estos dos entre tus hombres! ¡Y qué estaban haciendo en el sótano! ¡Ya! ¡Por él! ¡Te dejaré lisiado! El tipo al que nos acabamos de enfrentar en el otro mundo era el que estaba colgado en la pared. ¿En el otro mundo? Todo este asunto me produce jaqueca. Dinero. Tenemos armamento. Eso servirá. ¡Suscríbete al canal!
oyes nada? ¿Eh? Ni máquinas, ni nada. Vamos a buscar al armero. Quizá ahora esté arriba. Booker, mira. El altar. Ahora es una figura de Comstock. Disculpe, Chen-Lin. ¿Quién eres? ¡Vamos! ¡Habla! ¡Habla! ¡No oigo con ruido de tanta máquina! ¡Muy ruidosas! Soy Booker DeWitt. ¡Atrás! Estas máquinas muy peligrosas. Esperad abajo con señora Lin. Nos envía Daisy Fitzroy. Necesitamos hablar sobre conseguir unas armas. ¡Máquinas muy peligrosas! ¡No lugar para gente estúpida! ¿Quieres perder, bonita cabeza? Señor Lin... ¡Abajo! ¿Qué es lo que le pasa? ¿Lo recuerdas muerto en esa celda? Quizá, en cierto modo, él también lo recuerde. ¿Cómo reconciliarías tú eso? No lo sé. Cura a mi marido. Calma su agitación mental. Alivia su carga. Disculpe, señora. Buscamos a la señora Lin. Yo soy la señora Lin. No, me refiero a esa señora menuda china. Era... Booker, esta es la señora Lin. Se llevaron las herramientas de Chen. ¿Qué le queda sin ellas? Su marido no parece encontrarse bien. Si pudiera volver a trabajar, quizá... Si pudiera trabajar... Señora Lin, ¿me puede decir quién se llevó las herramientas de su marido? Maldita policía. Se las llevaron y las guardaron en el depósito de Shantytown. ¿Sí? ¿Recuperando sus herramientas recobraría la razón? ¿Qué más da? No conseguiremos las armas si Chen-Lin no tiene sus herramientas. Vamos a Shantytown. ¿Te has fijado? Le sangraba la nariz. Parece estar de moda. Este desgarro... me parece que no fue buena idea. ¿No te parece bien tu jornada? ¡Pues ánimo! La historia nos cuenta que el pintor Seurat no cobraba un pase. Y un favorcito aceptó la presidencia únicamente si se le pagaba un solo dólar al año. Así que no dejes que el dinero se interponga en Facebook. Oh.
preguntarme, pregunta. ¿Sobre qué? Mi dedo. Yo no quería... No pasa nada. Yo tengo tan poca idea como los demás. Quizás Songbird lo sepa, pero no dice nada. Lo siento. ¿Por qué? Así puedo llevar este dedal tan elegante para tapar mi horrible deformidad. Parece ser que hacen furor en París. Por supuesto. ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Hazlo ya! ¡Aquí tienes! Por supuesto. Adelante, está bien. Creerás que soy una especie de bicho raro. Una chica que puede resucitar a los muertos. Y cuyo único conocido es una especie de pájaro gigante. Pareceré ridícula,
Solo has tenido mala suerte. No pienso volver jamás a esa torre, pase lo que pase. No se detendrán hasta que te tengan. ¿Por qué? ¿Qué les he hecho? Les das miedo. Bien. Eso es lo que quieres, hermanos. Manteneros tan hambrientos que no podéis hablar más que para mendigar. Manteneros tan ignorantes que no se...